tercera caminata, la verdad. Bueno, nuevamente te felicito. La afluencia de personas es increíble. El entusiasmo que han puesto, la logística está muy bien. Todos los detalles que puedan presentarse son oportunidades de mejora que siempre nos las da el momento, la logística, la vida, pues para hacer las cosas día a día mejor. Bien, chévere, buenísimo. Hay que seguir incentivando estas actividades. ¿Qué le parece el recorrido? ¿Cómo ha sido la jornada? No, bien, chévere. Los 5 kilómetros, o sea, podía ser 10, pues. Se puede hacer un poquito más. Primera vez que lo hago y me gusta porque tengo que correr 35 kilómetros de Margarita, una promesa. Ya tengo ganas de que llegue el año que viene para seguir participando, me encantó. Primera vez que lo hago y no suelo caminar tanto. Me parece una buena iniciativa. Gracias por la oportunidad que le dan a todos de participar en este evento. Estamos muy agradecidos, nos pareció súper, hay que hacer deporte. Muy buena, pues muy buena de verdad, muy buena organización, muy buena preparación. Me encanta todo lo que tiene que ver con actividades deportivas porque, bueno, es para motivar a las personas para que hagan actividades para la salud. Y de hecho yo participo todos los domingos en Activa Tu Salud por el Sambil. Y bueno, de verdad, bien organizado. Por estar aquí hoy una vez más, comprobamos que el valenciano tiene bastante fuerza. El Centro Médico Docente de la Trinidad está presente a través de la Dirección de Medicina Comunitaria y Programas Sociales. Estamos trabajando conjuntamente con el doctor Gerardo Chacín acá en Valencia, haciendo un estudio de prevalencia de hipertensión arterial en la Gran Valencia. Hemos encuestado y entrevistado de manera casa por casa a 300 habitantes de Valencia y consideramos que las próximas semanas tenemos la información completa de esta data que va a dar conocimiento de la prevalencia de hipertensión arterial y diabetes en la Gran Valencia. Extraordinaria, ya tenemos 10 años realizando el Día Mundial del Corazón, esta ha sido la extraordinaria. Tenemos también el final del trabajo de investigación que hicimos durante la semana en Valencia, la Gran Valencia, los factores de riesgo cardiovasculares. Aquí hay más de 1.500 personas, en lo cual estamos haciendo colesterol, triglicéridos, peso, talla, hablando sobre los factores de riesgo cardiovasculares, que es la primera causa mundial de muerte. Entonces, la idea es llegar a la prevención, hacer la caminata, disminuir las grasas, dejar el cigarrillo, el control del alcohol y disminuir el estrés. Ready? One, two, three. Todo lo que sube, todo lo que sube. Oh.